Saludos cordiales, amigos televidentes e internautas, que cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador siguen el semanario Notigirón. La bienvenida a informarnos juntos en los siguientes minutos. El saludo afectuoso a nuestros compañeros de labores en el área técnica y a nuestra colega Tatiana González de la estación televisiva de Chabelo TV. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto poderles acompañar en este día lunes, inicio de semana. Les recordamos que esta transmisión llega en diferido para el Cantón Santa Isabel a partir del día martes, y lo propio ocurre en Girón de 9, 12 y 18 horas durante los días martes, miércoles y jueves. Hoy, después de este espacio informativo, les presentaremos el video de lo que fue el evento Así Canta Girón, desarrollado en los Estados Unidos, Nueva York, el sábado 18 de octubre. No se lo pierda. Y en esta noche contaremos con la presencia en vivo en estos estudios de los concejales rurales, Judith Reiván, del Movimiento Alianza País, y del también concejal rural Fausto Benalcázar, del Movimiento Pachacuti, ambos de la parroquia La Asunción. Dialogaremos con ellos sobre sus actividades cumplidas durante estos 5 primeros meses de labores edilicias. En Girón descansa en paz quien en vida fue María Dolores Yunga. Sus hijos Elena y Wilson Yunga comunican tan lamentable pérdida e invitan a la velación de sus restos mortales en el Salón del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. La misa de cuerpo presente se desarrollará el martes 21 de octubre a las 15 horas en Iglesia Matriz de Girón. De allí su cuerpo será trasladado al cementerio municipal para su cristiana sepultura. Girón, 19 de octubre del 2014, paz en su tumba. Y gracias a Cesacel, y esta y otras programaciones en vivo llegan a todo el mundo. Cesacel, internet, banda ancha y telecomunicaciones al servicio de los cantones del Austro de la provincia. Para mayor información de planes y costos, acuda a las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Agentes y que están autorizados para dar a conocer sobre los detalles de Cesacel. Iniciamos con la información. El Consejo de Girón, en sesión ordinaria del pasado jueves, conoció, analizó y aprobó por unanimidad el proyecto de adecuación del Centro Integral de Atención Social para el Adulto Mayor. $20,000 en este año y 140 para el próximo. Se invertirá en esta área. La inauguración del proyecto será el 30 de octubre. Los detalles de inmediato. Lo que son los gastos de mantenimiento de la Casa del Adulto Mayor, los cuales incluyen actividades ocupacionales, paseos, cumpleaños, fiestas de Navidad. De noviembre y diciembre tenemos un total de 9.239,45, solo de los dos meses. Con lo que es la readecuación del local, tenemos un presupuesto de 20.103,40. Eso es lo que se necesita hasta el mes de diciembre. Para el próximo año se ha visto la necesidad y está incluido dentro de mi elaboración de dos proyectos productivos para la Casa del Adulto Mayor, dos microempresas, si cabe el término. La una es con la elaboración del PAN para empezar la dotación de la producción que hacen los adultos mayores a los IBBs, a las escuelas, y que esa producción salga. Entonces, el otro proyecto para sacar ingresos para el mantenimiento de la Casa del Adulto Mayor sería también, ellos trabajan con lo que es cosmetología natural, y hacer otro proyecto para que eso también se empiece a industrializar. Podríamos empezar a distribuir en los gabinetes o hacer la publicidad suficiente y necesaria para que esos productos salgan. Toda la funcionalidad con los acabados que se requiere tiene un valor de $145,885. Pero para esto se está buscando también lo que son aliados estratégicos. Bueno, nosotros como ente promotor, el MIES, Ministerio de Salud Pública, la Iglesia, la Fundación SER, Empresa Eléctrica, Registro Civil y MAGA. Se le puso al Ministerio de Agricultura, porque como ellos están, como parte de las terapias que ellos van a recibir, es terapia ocupacional, se puede, al lado de toda la infraestructura que ellos disponen, hacer unos invernaderos. Entonces, para que sacar los respectivos permisos y el hospital no nos ponga trabas por el mismo hecho de que es un invernadero. Tuve el atrevimiento de poner registro civil porque yo creí necesario de que el registro civil
si bien, no sé si ellos irán a pagar algún tipo de arriendo, no, desconozco eso, pero sin embargo yo puse para que ellos paguen lo que es servicios básicos de toda la casa. A otros, a la empresa eléctrica, para que la empresa se le presente el proyecto también y ellos a través de los fondos de compensación social nos brinden lo que es toda la instalación eléctrica que la casa requiere. Tenemos como un aliado fundamental, creo yo, es a la Fundación SER. A ellos se les ha pedido y ya se les envió el correo, mediante correo electrónico, para que ellos nos colaboren, si cabe el término así, con todo lo que es el cerramiento. Con la vicaría, con la iglesia, se pretende trabajar desde el próximo año, porque ellos, ya se habló con el sacerdote, para que ellos, todos los alimentos que reciben en misa, nos pasen directamente a nosotros. Lo que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, hemos conversado con ellos y ellos nos van a dar 60 centavos por adulto mayor por año. Ese presupuesto que el MIES brinda al adulto mayor es para que se contrate a los facilitadores, a los terapistas, que de acuerdo a las necesidades del adulto mayor se necesita, se puede realizar el contrato. Con el Ministerio de Salud, de Salud Pública, firmar los convenios respectivos para que ellos una vez por semana o una vez por mes vengan y atiendan a la población que requiera atención médica. Y nosotros como hogar municipal, pues, cubrir con los gastos de lo que son la administradora, de lo que es el mantenimiento mismo. Entonces, mis estimados señores concejales, lo que hace algunos meses y medio atrás se planteó, está convertido ya en un proyecto para arrancar este 30 de... Si hoy ya planteamos el 30, sería ya más bien una reinauguración, un reencuentro con las inversiones pequeñas que se hagan y ponerle en funcionamiento toda esta expectativa que tenemos, ¿no? Si es que ustedes aprueban, enseguida el proyecto se empieza a presentar a cada una de las instituciones que están ahí para que ellos vean, como estamos ya por finalizar el año, entonces, para que ellos ya vayan designados recursos para el proyecto que nosotros queremos desarrollar. Estamos ya 16. Para el 30 va a ser posible con el tema de alguna infraestructura que resta ahí, el tema de los pasamanos. Ya se les envía por escrito a los ingenieros responsables del mobiliario. Del mobiliario, apenas ustedes aprueben, me imagino que ya. O sea, del mobiliario va a estar hasta iniciar, va a estar lo básico. Lo básico, sí. Va a estar lo básico. Concejales, nos alegra mucho que la municipalidad emprende este acto de solidaridad, de justicia con nuestras personas mayores. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La bienvenida en estos instantes al señor concejal Fausto Benalcázar, concejal rural por la tienda partidista Pachacuti.
Él es concejal de la parroquia La Asunción. Damos la bienvenida y vamos a dialogar sobre los temas de que se han suscitado durante estos primeros 5 meses de gestión. Señor Benalcázar, bienvenido nuevamente. Coméntenos, ¿cómo ha vivido usted estos 5 meses en la administración municipal? Muchas gracias, licenciado. Primeramente quisiera hacerles llegar un cordial saludo y gracias por darnos la oportunidad de podernos dirigir al pueblo gironense, a la parroquia de la Asunción, San Gerardo y todo eso. En primer lugar, como digo, un cordial saludo a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven por este importante medio de comunicación. Nosotros, bueno, lo que hemos vivido hasta el momento ha sido una experiencia muy bonita, pero siempre con una gran responsabilidad, como es, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, bueno, estoy presidiendo ahora en la Comisión de Fiscalización, la cual hemos dado seguimiento a algunas de las obras que se han estado llevando adelante en el Cantón Girón. La comisión la preside usted, señor concejal. Así es. Y si podríamos sintetizar cuáles son los principales avances que se han logrado durante estos meses. Bueno, como avances tenemos lo que se ha estado dando seguimiento a la obra a esta gran obra, digo yo, de regeneración urbana, que sin lugar a duda pues es una obra que es bastante beneficioso para toda la ciudadanía gironense, ¿no? Hemos estado siempre dando un seguimiento a estas obras. Ha habido, digamos, ha habido unos incrementos, se puede decir, del costo, por cuanto ha habido unas variaciones, ya que anteriormente unos nuevos estudios, diríamos así, o una actualización de estudios. Entonces, la cual nos llevó a hacer un incremento de obra, como se dice, ¿no? Ha incrementado, sí, el monto de los trabajos. Así es. Hubo al principio, estaba para darse con cuatro ductos, dos por cada lado, ¿no? Pero esto por recomendación de la empresa eléctrica, por la CNT también. Entonces se aumentó estos materiales, digamos, que tenía que ser, que son ahorita que alrededor de 20 tuberías que están yendo por los lados. Entonces eso es lo que va en aumento, digamos, el costo de la obra, ¿no? Entonces en eso, todo eso está dando un seguimiento. Y también hemos estado, hablemos en la comunidad de cooperativa de Corazón de Lenta, hemos estado también haciendo un seguimiento a lo que es la construcción de la segunda etapa de una casa comunal, que se hizo un contrato por el valor de más o menos unos $10,000. Se ha estado haciendo ese seguimiento y se ha visto que está concluido, digamos, esa segunda etapa a cabalidad. Ahora, la comisión a la cual usted preside, la Comisión de Fiscalización, es una de las comisiones que principalmente se sustenta en la esencia mismo de la labor de edilicia, que es el fiscalizar y también legislar. Así es. Ya, así en materia de fiscalización, nos ha manifestado usted que hayan hecho el seguimiento de estas dos obras, pero así en es. Cuanto ya a lo que es legislar, a lo mejor dentro de la misma comisión, ¿qué es lo que han avanzado? Bueno, hemos ido avanzando en algunas otras, integrando, digamos, como otras comisiones, se diría, de lo que es legislación. Se ha estado también dando un seguimiento, se está dando un avance, digamos, de esto, ¿no? La comisión que lo preside el compañero Fausto Ávila, que es de legislación, se está dando, apoyando, digamos, en ese sentido, pues, al resto de comisiones para que las cosas avancen, ¿no? Usted integra otras comisiones, además, ¿en qué comisiones está integrando? También estoy en una comisión especial que se conformó. Esto es con la finalidad, bueno, hay el proyecto de ver si se hace la adquisición de un nuevo sistema que se llama sistema finalitario, que se ha estado avanzando, haciendo unas visitas a los cantones. Hemos hecho al cantón Sixig, hemos hecho una visita al cantón Nabón con la finalidad de ir viendo. Bueno, diríamos así, estamos con los técnicos de la institución, porque ellos son quienes van a manejar este sistema, ¿no?
Entonces, con la finalidad de dar un mejor servicio a toda la ciudadanía en lo que son, como son en cobros de planillas de agua potable, todos los servicios que da la institución. ¿Y ahí qué avance han tenido en esto? ¿Se va a aplicar aquí en el Cantón de Girón? Exactamente, es así que por eso se está haciendo estas visitas, para ver cuál, porque hay dos empresas que quieren prestar este servicio, ¿no? Entonces, la una está en el Cantón Sigis y la otra está en el Cantón Nabón. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ir y ver que nos presten, digamos, la parte técnica de los cantones, que nos presten la información, a ver cómo es el funcionamiento y todo eso. Entonces, con la finalidad de ver cuál es la mejor opción para hacer esta adquisición para nuestro cantón. Ahora, en cuanto al ambiente mismo en torno al consejo, a quienes integran alcalde, concejales, hemos podido observar que existe cierta tendencia a estar de acuerdo en todo esto, en las resoluciones. Coméntenos, ¿cómo es el ambiente que han encontrado ustedes en la municipalidad? Bueno, en esto podría decir que estoy muy satisfecho de poder ser parte de la institución, porque realmente hay esa buena voluntad, creo yo, de todos los compañeros de hacer ese equipo de trabajo por el bienestar de nuestro cantón, ¿no? Porque no podemos decir de otra manera, porque para eso estamos, para dar un buen servicio, se puede decir. Entonces, el ambiente que hemos encontrado, como digo, ha sido muy bueno, muy, muy satisfactorio para todos, creo. Tenemos una buena relación y esa buena voluntad, más que todo, de hacer este trabajo, ¿no? Que la gente, que el pueblo nos ha encomendado. Ahora, ¿cuáles son las ordenanzas que están ustedes revisando, que están ustedes planteando reformar para continuar con la labor encomendada a ustedes? Bueno, entre una de ellas, la principal, digo yo, la que está más adelante, es la ordenanza de fraccionamiento, que está ya bastante avanzado. Se ha hecho las respectivas socializaciones con los compañeros con el compañero Fausto Ávila, que la preside esta comisión de legislación. Esa es la que más hemos estado tocando el tema. ¿Para cuándo se tiene previsto ya la segunda el segundo debate? Posiblemente para esta próxima sesión de consejo estaría. Se ha tomado bastante tiempo para poder llegar a esta. Así es, señor periodista. La verdad, esto ha sido tocado bastante a fondo. Se tenía que hacer un buen análisis, digamos, de todo esto, con la finalidad de que la ciudadanía esté conforme, se puede decir, con esta ordenanza, ¿no? Que va, siempre va a ir en beneficio de la ciudadanía gironense. Ahora, la labor de concejal es la primera vez que usted la ejerce. ¿Ha sido como se planteaba, como usted creía, o es distinto? Bueno, al principio yo decía, no sabía uno, con la poca experiencia que uno se ha adquirido. Bueno, anteriormente yo fui vocal de la Junta Parroquial. Bueno, la poca experiencia, digo yo, ¿no? Pero a veces siempre con esa voluntad de hacer este servicio a la ciudadanía. Sí, todo hasta el momento, digamos, todo muy bien nos ha ido, y como dije hace rato, pues ha sido una bonita experiencia, digo, esto de poder estar dentro de la institución. Ya, señor concejal, usted también realiza actividades dentro de su parroquia, y queríamos precisamente consultar algo relacionado al puente que conversábamos anteriormente, el puente Chantaco. ¿Cómo está si recordamos a la ciudadanía, este puente cayó en el mes de febrero, si no estoy mal, en así el invierno? Así es. Realmente, oiga, esto es una obra que nos va a beneficiar muchísimo, ¿no? Es una obra que ya más o menos son casi unos 2 años que empezó como emergencia esto, ¿no? Y como lo dice usted mismo, pues ya alguna vez cuando nos visitó usted vio ya que precisamente esto ya estaba en el piso, o sea, se cayó, se derrumbó todo, ¿no? Y desde ahí ya hemos empezado con un poquito más de presión, en este caso a la institución de la prefectura,
la cual por última vez pues que hicimos ya empezar el trabajo, nos dio ya la apertura para esto, entonces en la cual también yo he hecho unas gestiones particulares acá a la institución del municipio, como a la Junta Parroquial de la Asunción, entre las tres instituciones se ha hecho un convenio tripartito en la cual se está trabajando. Entonces aquí la municipalidad, en este caso de Girón, nos está ayudando con el material pétreo, la Junta Parroquial de la Asunción con lo que es maderos, y la comunidad con lo que es la mano de obra no calificada, la prefectura con un valor de $36,000 que está firmado el convenio. Entonces en esto tenemos ya un avance de más o menos, que diría yo, un 30% de la construcción ya. Claro, por el momento estamos dificultados, se puede decir, en el traslado, porque todo el espacio está lleno de materiales y todo eso. Pero sabremos sufrir con paciencia, porque sabemos que esta obra va a ser de gran beneficio para toda la población. ¿Se tiene previsto fecha de culminación? Sí, en el convenio está constando hasta finales de año, se puede decir hasta finales de diciembre, señor periodista. Y bien, vamos a agradecer la presencia del señor concejal Fausto Benalcázar, concejal rural del Cantón Girón por la parroquia de la Asunción. No sé si algo más tiene que acotar, señor concejal. Sí, nada más agradecerles muchísimo a toda la ciudadanía gironense, como dije hace rato, y a la Asunción, San Gerardo, que nos sigan apoyando, que nosotros estamos aquí para hacer ese trabajo con toda esa buena voluntad de poder servir de la mejor manera, pues no. Y con ese saludo, pues esperamos en los próximos tiempos seguir informándoles a toda la población que nos sepan escuchar, digo yo, con toda esa voluntad misma también de la gente. Agradecemos la presencia del señor concejal. Nos vamos nosotros a una pausa publicitaria, enseguida estamos de regreso. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Mira la pizarra, mira. La maestra, la palabra. La mira, pizarra, niños en la escuela. La maestra, niños en la escuela. Niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro. Los ladrillos que construye, ¿quién construye los ladrillos? ¿Quién construye los ladrillos? ¿Quién? ¿Quién? Yeah. Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele. Siente cómo duele, de cuánto pesa el barro, el agua sucia, el trabajo mal, el agua sucia, mal, lejos, mal. cerca, lejos. Siente cómo duele, lejos, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, juegos, cerca, lejos, cerca, cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. ¿A dónde va? Tu mirada más allá del muro, a dónde va. ¿A dónde va? El futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Mira a los dos lados.
En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Informando. El padre de la niña que días atrás dábamos a conocer padece de leucemia y necesita ayuda económica, este fin de semana dio a conocer que su niña de 6 años ha evolucionado favorablemente al tratamiento. El progenitor agradeció la ayuda recibida en el Cantón Girón, mientras en la estación de bomberos recibió el donativo recaudado por los voluntarios. En la ciudad de Quiroga, a los 18 días del mes de octubre de 2014, en el local de la entidad se procede a entregar al señor Manuel Vicente Carchipuya y Lupercio con cédula de identidad 01034163392 lo siguiente. La cantidad de $1,072.50 con 50 centavos, que fueron recaudados por el personal voluntario de la Estación 1 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, mismos que serán destinados para parte del tratamiento de la niña Jocelyn Carchipuya Monje, quien al momento padece de leucemia. Pedir por Dios que le siga dando esa voluntad, esa valentía a ustedes también, que me están ayudando por mi guagua que se encuentra hospitalizada. Agradezco aquí a la señorita Reina también, en ese momento no estuve, que ella había llegado a Bien Solca. También le agradezco que ella también se hizo presente y a todo el pueblo de Girón mismo aquí.
Continuamos con más del Semanario Notigirón correspondiente a la presente fecha, lunes 20 de octubre. Agradecemos la presencia de la señora Judith Reiván, concejala rural del Cantón Girón, con quien también vamos a dialogar sobre la gestión cumplida por su persona durante estos 5 meses en la Municipalidad del Cantón Girón. Señora concejal, bienvenida, gracias por aceptar este diálogo. En primer lugar, coméntenos cuáles son las comisiones a las cuales usted preside en el municipio de Girón. Buenas noches, Eloy. Gracias por darme este espacio. Buenas noches, Girón, mi parroquia La Asunción y lo que es San Gerardo. En las comisiones que presido, pues, es de Turismo y Sociales y la de Límites, ahora. Esto es la que más estoy trabajando ahora. En las dos comisiones en las que estoy trabajando más ahora, sí. Sin embargo, también forma parte de otras comisiones. Sí, de la Cultura y Deporte. De Cultura y Deporte también. Ya. Bueno, los concejales, todos forman... Todos somos, casi en todas casi la mayoría de las comisiones, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, dentro de la comisión en la cual le compete a usted como presidenta, hablemos de Turismo y Sociales. ¿Cuál ha sido su aporte? ¿Cuál ha sido el avance que se ha tenido en torno a ello? En lo que es turismo, pues, se ha trabajado en lo se apoyó en lo que es el programa de del Hornado, Campeonato Mundial del Hornado. En la cual nos fue muy bien porque se fue con más cantones, nos fue muy bien lo que fue el Cantón Girón. Y también en lo que ahora en el Festival Gastronómico, que fue con los bomberos y con ustedes también, ¿no? Que también nos fue muy bien y esperemos que los próximos años sea mucho mejor que lo que ahora se hizo. Ya. Bueno, estos son ya eventos que se han desarrollado. Pero en sí, ¿están ustedes promoviendo algún tipo de ordenanza que promueva estas áreas importantes como es el turismo? En este momento todavía no estamos con las ordenanzas para turismo, pero estamos visitando lugares para promover el turismo. Lo que es en la parroquia de la Asunción se está visitando lo que es el Cerro Campanero, que es un lugar donde da la visibilidad a todo lo que es la parroquia de la Asunción, sus comunidades y el Valle de Yunguilla. Ya. Y en el área social, ¿cuáles son los avances que han tenido ustedes durante esta administración? Los avances, lo que estamos trabajando con la Casa del Adulto Mayor. Estamos ya mismo con la reinauguración de la Casa del Adulto Mayor, que es el 30 de octubre a las 9 de la mañana. Ya, ahora para, justamente veíamos la nota al inicio de la programación de la reinauguración, o mejor dicho, ya en la puesta en marcha del proyecto. Esto se ha asignado recursos, veíamos 20 mil dólares tenemos, para este año. Para este año y para el próximo estamos viendo el presupuesto que se necesita. Se oscila entre 140 mil dólares, si más o menos. No recuerdo mal. Ahora, los recursos estos están debidamente financiados para poder poner en marcha este proyecto social. Los 20 mil dólares ahora sí, ya contamos con el dinero. Bien. Pero para el próximo año pues estamos viendo el presupuesto. Esto, para mejorar, ajá. ¿Ya? Porque nos faltan muchas cosas, lo que es la casa del adulto mayor. Sí, efectivamente, uh-huh. Eso está el edificio, pero no hay ningún tipo de mobiliario. No hay. ¿Cómo piensan hacerlo? Faltan 10 días prácticamente para la puesta en marcha del proyecto. Estamos viviendo, ya tenemos el proyecto con María Segarra, María del Carmen, ya se está viendo todo lo que se necesita para el 30 de octubre, para la reinauguración. Bueno, la otra comisión a la cual usted pertenece es la Comisión de Límites. ¿Qué es lo que abarca, qué es lo que se ha hecho en esta comisión? Ya se ha tenido reuniones con lo que es San Fernando, con el Cantón San Fernando, con los técnicos y con la comisión especial que presido yo y el señor Hugo Piedra, ¿sí? ¿Y quién es él? Él es el concejal del Cantón San Fernando, es donde más hemos avanzado. Sí, ya nos hemos ido al terreno, ya conocemos los límites de lo que es la Asunción con San Fernando, prácticamente todo. Toda la limitación igual, y ahora pues tenemos nuevas fechas para con la prefectura poner la limitación definitiva. ¿Cuántos puntos son los que están en disputa en cuanto a los cantones? Tenemos con San Fernando,
tenemos con Santa Isabel, sí, y con Nabón. Estuvimos en la capacitación esta semana, lo que es con la prefectura. Lo que ellos nos supieron dar a entender que se tiene un poco de problemas con el Cantón Cuenca. También con Cuenca. Exactamente, con el Cantón Cuenca, con Sixi y Santa Isabel. Y una parte de Nabón con una isla de Nabón. Ya. Ahora, ¿qué se va a hacer en estos casos? Lo que se va a hacer es la inspección del terreno, para ver cómo se va a lograr arreglar todo. ¿Tiene conocimiento cómo ser en área, qué extensión de terreno es el que está sin poder resolver hacia dónde mismo? No nos han dado todavía las áreas, no. Ya. Solo tenemos más los lugares, pero no las áreas. ¿De dónde se genera este inconveniente? O sea, ¿no han estado definidos los límites o qué? En algunos lugares no está definido los límites prácticamente. No ha estado, porque por eso nos manda la prefectura que se tiene que estar en este año y a culminar con todos los límites, lo que son los cantones. Usted ha recorrido los sectores. ¿Qué existe en estos puntos? Por decir, lo que vimos ahora, lo que es de San Fernando. Ya. Yeah. San Fernando, entonces era desde la Laguna Celeste, lo que es el Cerro Sixi, de ahí vamos hasta terminar el río Riricay, ¿no? Pero lo que pasa es que con lo que es de Santo Cristo, decían que es de San Fernando, no, que el otro es de la Asunción. Santo Cristo, en la parte alta de Chilchil. Ya. Yeah. Entonces, ese es un poquito que hay un poquito de dificultad, nada más. Pero ya está todo claro en las limitaciones. ¿Son zonas de que producen algún material o qué? Son solamente cerros, no hay ningún... Son solamente cerros lo que se está limitando. ¿Cuál es la actitud frente a ello de... Por decir, ustedes han tenido contacto con la alcaldía de San Fernando. ¿Qué es lo que opinan en el vecino cantón sobre esta situación? Que ellos pues quieren arreglar de la mejor manera. Ellos están dispuestos a arreglar de la mejor manera porque ya están los límites puestos. Simplemente hay que ir viendo nada más. ¿No existe a lo mejor distanciamiento o algún entorpecimiento de parte de alguna autoridad? De ninguna manera. Están todos dispuestos al diálogo. Exactamente. Bueno, ahora, dentro de otras comisiones, señora concejala, que también, aunque no las preside usted, ¿qué es lo que usted podría resaltar en cuanto a su labor cumplida durante estos 5 meses? En la que es de fiscalización, como hablaba el compañero Fausto Benalcázar. Ya. Entonces está apoyando todo, fiscalizando las obras del cantón y viendo que todo se vaya muy bien. ¿Cuál es su criterio en cuanto a estas obras, cómo se están desarrollando? Un muy buen criterio creo que tengo en ese sentido, porque se está haciendo como se debe. Exactamente. Bueno, ¿algo más que acotar, señora concejal, antes de cortar esta ya entrevista? Lo que sí quería acotar es que estamos trabajando con lo que es Acción Social, la Reina y la Cholita Gironense, en sacar fondos para lo que es las navidades para los niños y los adultos mayores del cantón, la Asunción y San Gerardo. Pues quería pedirles de favor que si nos pueden ayudar con granito de arena, con, como se dice, con víveres, con ropa y en lo económico, para que nuestros adultos mayores y nuestros niños del cantón tengan una excelente Navidad. ¿Tienen alguna programación planificada? En este momento solamente se ha mandado oficio de las personas de buena voluntad. Bueno, agradecemos a la señora concejala Judy Reiván, concejala rural del Cantón Girón, por la parroquia La Asunción, por habernos brindado esta entrevista. Nosotros nos vamos a una nueva pausa. Al retornar estamos con más informaciones del Cantón Girón. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia,
trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Estamos de regreso con más información. La primera etapa del sistema de agua potable de la parroquia San Gerardo se encuentra concluida. El 15 de octubre se realizó la entrega de la obra a la empresa pública Ecuador Estratégico, que es la institución que financió los recursos no reembolsables durante las administraciones parroquiales presididas por el presidente de la Junta Parroquial, Víctor Barreto. Los recursos provienen de las regalías anticipadas que generarán los proyectos mineros Loma Larga o Quinzacocha a través de la compañía INB Minerales, antes conocida como Iron Gold. Thank you.
En otra información, tenemos un comunicado por parte del jefe político del Cantón Girón que manifiesta lo siguiente, que el día lunes 27 de octubre del presente año se va a realizar un conversatorio en el Salón del Pueblo a partir de las 14:30 con la presencia del magíster Pablo Martínez, coordinador zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, tratando el tema migración riesgosa. Al igual se informará de los servicios que presta los consulados en el exterior, por lo que se invita a todos los moradores del Cantón Girón a ser parte de este acto. Atentamente firma el jefe político del cantón, el señor Rodrigo Garzón Sánchez. En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, en el Departamento de Secretaría, se están receptando las inscripciones para el Campeonato Interinstitucional, el mismo que se llevará a cabo el 30 de octubre de 2014. Las inscripciones se receptarán hasta el miércoles 22 de octubre de 2014. Los requisitos son: foto, tamaño carnet, listado de jugadores, valor de garantía e inscripción. Con la seguridad de que mi petición tendrá una favorable acogida, hago propicia la oportunidad para expresar mi agradecimiento atentamente, agrónomo Javier Panamá Vélez, presidente de la comisión. Les recordamos que la farmacia de turno le corresponde del 18 al 25 de octubre a Farmacia Guayaquil. La dirección es en la calle Antonio Flor 665 y Córdoba. Teléfono 2275-273. En otro ámbito de informaciones, tres señoritas de la parroquia San Gerardo participaron del torneo cumplido el pasado viernes en la cancha de la Escuela Agustín Crespo Heredia para la nominación de la Cholita San Gerardense 2014-2015 en torno a las festividades patronales. Tras la deliberación del jurado calificador, María del Carmen Monje Ciranaula fue electa Cholita Gerardense. Mi nombre es María del Carmen Monje, tengo 16 años de edad, estudio en el colegio Rafael Chico Peñorera, vengo cursando el tercer año de bachillerato en la especialidad de contabilidad y administración en el Cantón Girón. En mis tiempos libres me dedico a leer y a escuchar música. A las personas que más admiro es a Dios por brindarme la vida y a mi madre por apoyarme siempre. Y vengo representando orgullosamente a la mujer trabajadora, a la madre y, por qué no, a la belleza San Gerardense. Mi nombre es Joana Estefanía Barreto Ponjón, tengo 15 años de edad. Estoy cursando el segundo año de bachillerato en el Colegio Rafael Chico Peñalera. A los seres que más admiro es a Dios y a mis padres. A Dios por darme salud y vida y a mis padres por apoyarme incondicionalmente. En esta noche me siento feliz de participar a candidata de mi querida parroquia San Gerardo. Mi nombre es Lourdes Viviana Suki Shushingo, tengo 14 años de edad, estudio en la Escuela Manuel Jesús Toledo de la Comunidad del Vestío, en sexto año de educación básica. Me gusta leer y en mis tiempos libres ayudo a mi querida mamacita en los quehaceres en la casa. En esta noche me encuentro participando como candidata a Cholita San Gerardense, representando a la belleza de la mujer campesina y trabajadora de mi querida tierra San Gerardo, conocida anteriormente como Bobalpata. La nueva Cholita, con fraternidad, con un puntaje de 46 puntos, es la señorita Lourdes Viviana Suki Shushingo. La Cholita, con fraternidad, con un puntaje de 50 puntos, ella es la señorita
Joana Estefanía Barreto Panjón. La nueva chorita san gerardense 2014-2015. Ella es María del Carmen Monje Ciranaula. El aplauso especial. Niñas, señoritas, que representan a la mujer, a la dignidad, a lo más sublime que tiene la humanidad, como es la mujer. Quiero realizar este brindis en honor a nuestro patrono San Gerardo, para que celebremos con alegría estas festividades que han sido programadas con mucho cariño por parte de los priostes. Nuevos servicios implementó la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón para sus socios y también para quienes no lo son. A partir de ahora se pueden hacer varias transacciones, veamos el detalle. En la sesión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón se trató la petición de donar un terreno a la empresa estatal de televisión Ecuador TV para que pueda emitir señal abierta al cantón. El Consejo resolvió que bajo ciertas cláusulas se accederá a la petición, toda vez que el terreno en mención desde el 2012 está entregado a la misma empresa como comodato para 50 años.
RTV Ecuador tiene como objetivo principal instalar, operar y mantener los servicios públicos de radiodifusión y televisión públicas con la finalidad de brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos. Para cumplir su objetivo, RTV Ecuador ha ejecutado varios proyectos de ampliación de cobertura mediante la instalación de repetidoras en el territorio nacional, encontrándose al momento gestionando un crédito con el Banco del Estado para el financiamiento de un nuevo proyecto de expansión denominado Pequeñas Poblaciones. En tal virtud, se ha incluido en el proyecto la localidad de Girón. El Banco del Estado nos ha informado que, de acuerdo a sus políticas internas, no podrá dar paso al otorgamiento del crédito para el financiamiento del proyecto si los terrenos en los que se van a construir las estaciones repetidoras no son de propiedad de RTV Ecuador. Dada la existencia de este requisito del Banco del Estado, me dirijo a usted con la finalidad de plantear la necesidad de que el terreno sea donado a RTV Ecuador con la finalidad de permitir el financiamiento del proyecto y la consecuente instalación de la repetidora. De fecha 30 de julio del año 2012, ante el doctor Francisco Carrasco Vintimilla, notario público quinto, se realizó un contrato de comodato entre esta municipalidad y RTV Ecuador. En el punto quinto se establece la duración del comodato por 50 años del bien inmueble ubicado en el sector de Xatashí. Es así que RTV Ecuador tiene como interés recibir en donación dicho predio que en la actualidad se encuentra en comodato. Pues ahora la solicitud es que se le entregue en donación. Si es que se dona RTV ese terreno de 10 por 15, simplemente se dona ahí. La nuestra exigencia sería que la señal salga sea buena, ¿no? En el acercamiento que ustedes ya han mantenido con estas personas responsables, han explicado algo de la cobertura. Que ellos piensan ahí poner equipos de tecnología de punta. Entonces que era un poco realmente caro el sistema que iban a implementar. Entonces yo creo que sería viable donar ese terreno. Es mi criterio, compañeros, por cuanto si nos hacemos cargo tendríamos que responder por los equipos que instalen ahí, y al donarlos pues ellos se harían cargo. Lo único que en el contrato que se realizara, yo sí veo la necesidad que se ponga unas cláusulas, que la señal y la cobertura sea para incluso la parroquia La Asunción y San Gerardo, porque no sé si sale allá, sería unas condicionantes también. Si hay esa posibilidad, pues, ¿por qué no se podría dar en donación? Por el momento dice que está en comodato, ¿no? 50 años. Para 50 años. Entonces, si es que hay esa posibilidad de darles, digamos, a nombre de la empresa, sería, pues, entonces, para que nos dé este servicio, estaría de acuerdo. Tema previo a esta resolución, de parte del alcalde de Girón, José Miguel Uxca, se dio a conocer un caso particular de un empleado con sueldo del municipio que estaría laborando para una empresa particular en el sector conocido como Las Antenas, sin que ello represente servicio alguno para la municipalidad o para el pueblo. Aquí las declaraciones. Por un lado, también el municipio tiene otro terreno que tiene un guardia allí que el municipio gasta, no sé, 5.000, 6.000 dólares al año, no sé cuánto gasta en una persona cuidando ahí, con seguro, con todo, se va a jubilar, no sé en qué tiempo, va a jubilarse con no sé cuánto, todo ello. Y ese terreno que cuidamos nosotros, no sé si es que en algún, creo que se cuidan las antenas de radio taxi, una cosa de esa, ¿no? Entonces, no nos ha dado algún beneficio, no sé que se le pueda decirlo aquí, tal vez, yo no lo sé, pero el municipio está gastando cada año en una persona. Entonces, incluso si ese terreno se puede dar en donación, también se le daría y recuperaríamos una persona trabajando acá con nosotros. Vamos a hacer aquí un espacio publicitario. Al regresar estamos con más informaciones.
Mira la pizarra, mira. La maestra, la palabra, la mira pizarra. Niños en la escuela, la maestra, niños en la escuela, niños mira en la escuela, ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, quién construye los ladrillos, quién construye los ladrillos, quién, 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 quién. Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele, duele, siente cómo duele, de cuánto pesa el barro, pesa, el agua sucia, el trabajo mal, el agua sucia, mal, 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 lejos, mal. Cerca, cerca, lejos, siente cómo duele. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, tantos juegos, risas. Cerca, lejos, lejos, cerca. Tantos juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir, a dónde va, a dónde va. Es tu mirada más allá del muro, a dónde va. El futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Mira a los dos lados. Continuamos informando. Un accidente de tránsito se produjo el domingo 19 de octubre aproximadamente a las 9 horas en el kilómetro 12 de la vía Girón-Cuenca, sector El Verde. El incidente se produjo, según versión de los ocupantes, por una falla en el sistema de frenos. Según relataron los ocupantes, 6 personas a bordo del vehículo Grand Racer, placas PRG, se dirigía desde Cuenca hacia Girón a pasar un día de paseo. Pero al cruzar por Tete, el vehículo empezó a meterse hacia el costado izquierdo para evitar el precipicio. El vehículo trepó el parterre y surcó unos 50 metros de vegetación hasta llegar a una quebrada donde quedó embancado. El incidente fue reportado al sistema EQ911, quienes a su vez despacharon las 2 ambulancias de bomberos Girón, quienes brindaron atención prehospitalaria a 3 heridos, siendo necesaria una tercera ambulancia, la cual fue solicitada a bomberos de Santa Isabel. 4 adultos resultaron más afectados, en tanto que 2 menores de edad resultaron con contusiones leves. Las víctimas fueron trasladadas hacia el Hospital Regional de la ciudad de Cuenca. Varios socios de la cooperativa de transportes Girón manifestaron su preocupación ante este medio por cuanto la parada en la calle Córdoba junto a su predio, que lo mantienen desde hace décadas, con los trabajos de regeneración urbana, quedaría inhabilitada, porque las calles son estrechas y no se han construido las bahías que inicialmente se preveían ser colocadas para la parada. Manifestaron los socios que al carecer de este estacionamiento junto a su edificio de entrega y recepción de equipaje y pasajeros, principalmente los días domingos, su futuro es incierto sobre dónde deberán parquearse cuando los trabajos concluyan, ya que según adujeron, no se les permitirá que en la calle junto al Parque de la Madre puedan estacionarse, y más aún porque las calles estrechas no permitirán circular libremente las 2 unidades. Adujeron haber mantenido conversaciones con la municipalidad para dar una salida al problema que se avecina, pero no han recibido atención favorable. Por lo tanto, alertan a toda la colectividad que a futuro habrá inconvenientes en entrega y recepción de mercadería por la falta de parqueo. Y desde hoy, lunes 20 de octubre, arrancaron las primeras actividades de la fiesta en honor al Señor de Girón, denominada Fiesta de Toros. Durante las próximas 5 semanas se cumplirán las tradicionales festejos, que a decir del párroco, se esperan llevar cumpliendo las normas vigentes. Thank you.
¿Algún inconveniente para estas recientes festividades, Padre Víctor? Esta noticia es importante para todos. Los turnos para acceder al servicio del Hospital de Girón ahora se los puede hacer mediante llamada telefónica gratuita al número 171. Así lo dio a conocer el director Dr. Alex Torres. Además, manifestó el galeno que el horario de atención subió de 8 a 12 horas diarias. Thank you.
¿Desde cuándo está ya operativo este horario? Ello va a indicar que mayor número de personas van a poder ser atendidos en este caso de salud. ¿Cuántas personas estarían en capacidad de ser atendidas diariamente mediante este sistema de salud? Que a las personas trae cierta complicación el obtener de los turnos, por lo que tienen que madrugar, ha sido justamente la forma como se asigna los turnos para la atención médica. ¿Para qué servicios son los que puede llamarse para la atención? Con respecto al Hospital de Girón, la semana anterior dialogamos con el director distrital de salud, el doctor Julio Jaramillo, sobre la situación de la categorización del Hospital de Girón, pero aún no se conoce datos oficiales, manifestó. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos de regreso. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Mira la pizarra, mira, la maestra, la palabra, la mira pizarra, niños en la escuela, la maestra, niños en la escuela, niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, quién construye los ladrillos, quién construye los ladrillos, quién, 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 quién. Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele, duele, siente duele, cómo duele, es cuando duele, pesa el barro, pesa, el agua sucia, el agua sucia, el trabajo mal, el trabajo mal, el agua el trabajo sucia, mal, 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 lejos, mal, cerca, cerca, lejos, siente cómo duele, lejos, cerca, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, juegos, cerca, lejos, lejos, cerca, cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir, a dónde va, a dónde va, de tu mirada más allá del muro, a dónde va, el futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado, mira al otro, mira al otro, mira al otro, mira los dos lados.
En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Y preocupación causa en la comunidad educativa especial de Girón, por cuanto en sus alrededores deambulan día y noche personas con enfermedad de alcoholismo. El caso va más allá. Uno de los asistentes al centro educativo, ayer, según manifestó la directora del plantel, Lorena Solano, fue víctima de un robo, según relató la docente. En la calle Córdoba, frente a la escuela 27 de febrero, le fue arrebatado un teléfono celular. Al conocer del caso, la directora marcó al número del teléfono robado y le contestó una persona, precisamente una persona con enfermedad de alcoholismo, quien le robó a esta persona el celular. Entonces, esto piden a las autoridades mayor control con personas con enfermedad de alcoholismo y que deambulan por las inmediaciones de la unidad educativa especial de Girón. Con eso nos vamos a despedir, no sin antes manifestarles que luego de pocos minutos vamos a pasar el video de lo que fue el evento desarrollado en los Estados Unidos recién ese día sábado, hace 2 días, el evento denominado Así Canta Girón. Tatiana. Como siempre, amigos televidentes, un gusto poderles acompañar y también, como ya se avecinan todos los que son las festividades de Girón y la Feria de Toros, pues invitándoles a todos para que ya participen de este evento. Muchas gracias, hasta la próxima semana, Eloy. Efectivamente, a participar con prudencia y también solicitar a las autoridades a respetar las leyes, a controlar la bulla. Una cosa es música, una cosa es fiesta y otra cosa es bulla. Hay ciertas personas, ciertos dueños de discomóviles que suelen poner altos parlantes en las casas de fiestas y amanecen ahí, y quienes necesitamos descansar tenemos que escuchar toda la noche la bulla, porque no es, como digo, música. Le llevaremos la fiesta en paz. Incluso incoherencias de lo que suelen estar hablando ya en la madrugada. Entonces, mucho control, por favor, que la fiesta se desarrolle respetando a las demás personas. Buenas noches.